Y gobiernos de todo el mundo están determinando qué negocios son esenciales durante la cuarentena por el coronavirus y los resultados varían de país en país. En Francia, por ejemplo, las tiendas especializadas en pastelería, en vinos y en quesos han sido declaradas actividades esenciales, mientras en algunas regiones de los Estados Unidos, los campos de golf, las tiendas de armas de fuego y las empresas que cultivan y distribuyen y venden marihuana no han tenido que cerrar sus puertas por ser consideradas esenciales. En Estados Unidos ya hay más de 82,000 infectados. Son 1,000 más que en China y 2,000 más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy.